Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, les recordamos que el 6 de octubre llega nuevamente esta edición de la pesca de la brótola en Villa Gesell. Es un torneo que entrega 15 millones de pesos en premios y 5 millones de pesos al ganador. Así que es una linda oportunidad para todos los pescadores de costa a participar. Agradecemos a Miguel Di Pardo por participar y estar siempre atento a lo que es este importante torneo ahí en Villa Gesell. Y también a Matías Garófalo, quien estuvo relevando la cancha de pesca acá en Villa Gesell desde la playa, para que ustedes tengan un panorama de cómo está la pesca en estos momentos. Mayormente se está dando mucha raya y alguna corvina, y alguna brótola también está picando. Así que está abierta todavía la inscripción para este importante torneo Pesca de Mar, 6 de octubre, Villa Gesell. Acá en la 115 playa, preparando para la fiesta de la brótola. Vamos a hacer uno en carne, vamos a arrancar con una liguita convencional de dos anzuelos, un plomo con destrabe, un anzuelito 2-0, 3-0 que le entre buena cantidad de carnada. Vamos a encarnar el langostino, vamos a hacer un sanguchito en el anzuelo de abajo, el langostino y el anchoa. Estamos bien con el hilo, cosa que la carnada no se desarme cuando tiremos. Y lo que vamos a buscar en el primer intento es un lance cortito. En el anzuelo de arriba vamos a poner una colita de anchoa. Corvinita.
hoy 11 de septiembre, aproximadamente a las 11 horas, estamos acá en la 112, donde está nuestro amigo Fernando Pérez y Gabriel, que están probando la cancha. ¿Qué sacamos, Fernando? Bueno, perfecto, vamos a ver si sacamos alguna más. De octubre del 2024 llega la fiesta nacional de la brótola en Villa Gesell, 25º concurso de pesca que entrega 5 millones de pesos en premios. Entrada anticipada hasta el 27 de septiembre, 35 mil pesos y 2 sorteos de 800 mil pesos. Luego, 50 mil pesos. Más información al 2255-629258. 6 de octubre, fiesta nacional de la brótola en Gesell. Llega la edición 58 de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra en San Clemente con 3 millones de pesos en premios. 13 de octubre del 2024, gran concurso de pesca. Entradas anticipadas hasta el 10 de octubre, 25 mil pesos y luego 30 mil pesos. Más información al 2252-51-2844 o al 2252-51-3446. 17 de octubre del 2024 llega la 17 edición del torneo del pez elefante en Miramar con más de 10 millones de pesos en premios, organizado por el Club de Pesca Albatros. Inscripción general 35 mil pesos. Comunicate al teléfono 2291 45 74 14 o al 2235 49 38 76. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur. Comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Bueno, le venimos a traer, ya que se aproxima la época de la pesca de dorados acá en los canales, taruchas, bueno, una caña Shakespeare Tiger de 1,98 m, 6,6 pies, 8,17 libras, la cañita ideal para la pesca con bait. Un combito que lo vamos a acompañar por un reel FAS Litoral de 6 rulemanes, carretel de aluminio. Todo este combo caña y reel, 70 mil pesos. Bueno, ya saben dónde estamos, en Camino General Belgrano, 1550, entre 516 y 517. Gracias. Te presentamos la nueva remera para el aire libre de Sialf, un diseño hermoso, son remeras de poliéster de microfibra con tratamiento HydroWick, gran respirabilidad y expulsión de sudor, filtro UV50, marga larga, con este sistema para la mano, con cuello y capucha. Espectacular, todos los productos para pesca y caza los pueden contactar a su Instagram sialf.oficial. En Quilmes pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram Pesca Acción. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 6404 1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Lago Cochico, pesca embarcada junto al guía Enzo de Guamení Pesca. Salidas programadas en embarcación Tracker a la mejor zona de pesca al teléfono 2923 486721 en Instagram Guamení Pesca. El servicio incluye alojamiento y carnada.
en San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo se encuentra esta oportunidad? Bueno, queríamos mostrarles el nuevo ingreso, bolsitos de la marca Lexus. Entraron estos 5 modelitos en diferentes tipos de camuflado. La verdad que son bolsitos de muy buena calidad en cuanto a los cierres, el material del bolso. Y tenemos algunos bolsos, por ejemplo, como verán, con base termoformada, como es este modelito. Y estos dos modelitos de la punta son con base termoformada, lo cual ayuda a que la humedad del suelo no interfiera en el bolso. Y este modelo, que es el más grande, con base plástica, incluso mejor aún todavía. Pueden dejarlo en cualquier lado, en el barro, no van a tener ningún inconveniente. Tenemos estos dos, que son tamaño 3700, por lo cual podrían poner cajas de señuelo dorado, por ejemplo, tamaño 3700. Le entran alrededor de 4 cajas dentro. Y ahí llegan a meter más o menos unos 20-30 señuelos tranquilamente, y siguen teniendo espacio para guardar algún rincito, algunas pinzas, algunos accesorios para la pesca, el que lo quiere usar para la pesca con señuelo. Y después, si no, son bolsos con mucha buena capacidad. En este caso, este es un bolsito que viene con divisiones que se pueden extraer, se puede vivir el bolso por dentro, no hay ningún problema. Vienen con bolsillos frontales, bolsillos laterales. Las correas que traen, la verdad que son correas de muy buena resistencia, muy buen material, no tiene ningún problema. Y después, como les decía, los 3 modelitos, este camuflado y los 2 que les había mostrado anteriormente, tamaño 3600. Es un bolsito intermedio para el que quiere usarlo para pesca variada, pesca de tararías, pesca de pejerrey. La verdad que son muy buenos. Un material en cuanto a cierre, la tela, las correas, todo, la verdad que es de primera. Así que no pierdan la oportunidad de llevarse un bolso de muy buena calidad a un precio muy accesible. Amigos pescadores, volvemos a Concordia de la mano del guía Germán Vázquez. La verdad que se está dando una pesca increíble, muchísimo pique. Prácticamente todos los días nos está enviando fotos y videos de lo que está pasando en esta localidad entrerriana. Se está dando muy bien dorados, medianos, algunos de medida. La verdad que la zona de Salto Chico está rindiendo muy, pero muy bien. Comenzaron la pesca con carnada, encarnando con sabalines, y también a la tarde se les dio la pesca con señuelo, paleta media, paleta intermedia, del tipo banana o mojarra. Muy linda pesca con artificiales en la modalidad de bycasting o spinning, así que están dadas todas las condiciones. El río se encuentra en muy buena profundidad. Hay mucho dorado, puede elegir la modalidad de pesca, así que vale la pena una visita a la localidad de Concordia en Entre Ríos.
amigos acá haciendo un poco de trolling. Hay que buscarle la vuelta nomás a los muchachos. Perdón. ¡Oh! Impresionante. Mirá. ¡Qué lindo! Bien, bien la madre, bien, bien de la boca, bien mordido. Mira con eso. Espectacular. Bien, mi amigo. Una barbaridad. Bueno. Gastón. Seguimos. Evolución. Bien ahí. Terrible la vitalidad. Bien, Gastón. Espectacular. Hermoso pique acá arriba las correderas, el Salto Chico. Bien, pásese para acá, Laura. Venga para atrás. Eso, muy bien. Ahí va, perfecto. Ahí saltó. Lindo salto. Muy bien. Acuérdese, Laura. Eso, caña y cuando baja, junto a rápido, Laura. Impresionante la actividad que hay. Muy bien. Así se deja ver. Regalo otro salto. ¡Qué lindo! Espectacular. Muy bien. A ver. Bueno, ahora levantamos. Hermoso pique. Al agua. Muy bien, muy bien. Bueno, mi amigo, después de un buen almuerzo. Vamos acá. El amigo del Cuchu. A ver. Hermoso bicho. Mira. Mira, arrancó todo lo. Bien ahí, bien. Hermoso. Enredado y todo. Pero acá está. Mira. Bien ahí, mi amigo. Vamos a levantarlo. Bueno, Cuchu. Mirá lo que es. Qué hermoso, bravo. La verdad. ¿Cómo venimos con la pesca, compañero? Impresionante. Venimos bien. En la primera jornada. Ah, devolución. Sí, señor. Como corresponde. Sí, bueno, ahí, amigo. Bueno. Espectacular. Seguimos. Bueno, Pablito. Otro lindo pique, mi amigo. Bien ahí. Guarda, guarda, gringo, con el aire, con el hilo tuyo. A ver, Pablito. A ver si nos regala un salto más. Eso, sacalo el motor para tu lado derecho, Pablo. Eso. Qué lindo, papá. Bien ahí, bien ahí. Espectacular, mi viejo. Oh, la gente salta, viene a pleno. Listo, vamos a levantarlo. Pablo, espectacular. Mirá lo que hermoso animal este. Qué hermoso bicho. Espectacular, Pablito. Bueno, de evolución. Al agua. Mirá. Grande, papá. Muy bien, muy bien. Caña. Eso. Dale. No la afloje, mi amigo. Dale, Brian. Bien. Tal. Qué linda corrida, Brian. ¿Sabés qué, Pablito? Juntalo, sí. Porque nos estamos yendo contra el árbol ahí. Mirá, ¿viste? Ya la vamos a agarrar.
No la aflojes, Brian. Bien, bien, papá, muy bien. Ese es la uno, caña y reel, caña y reel. A ver. Bien. Mira. A ver. Eso. Lindo, lindo, lindo salto, papá. Qué bueno, Brian. Famoso Brian. No, 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 el motor de peón. Ahí está. Perfecto. Acá con la gente de Salta, Tartagal. Papá Area y el nene. El nene. El nene Area. Para de crecer, loco. Bueno, viejo. Devolución. Al agua. Bien ahí. Bien ahí. Mira, acá está el primo. Otro chiquitito también. Listo, Ulises, seguimos. Por ahí despidiendo el día de pesca. Mirá, uno de este lado. Y acá el amigo Pablo. Otro doblete. Al Pablito. Qué lindo. Sí. ¿Está? Aguantalo, ya lo vamos a levantar. Mira. Bien ahí, Pablo. Impecable la gente de Salta hoy. Se pasaron. Amigo, Pichu, bien ahí. Dobleto. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. Gente del Pescador TV, ¿cómo les va? En esta oportunidad les voy a presentar, primero, mi hermano. Un adicto a la fama. Un adicto a la fama, exactamente. Voy a presentar este reel que hemos traído nosotros de fábrica directa, a un precio que es inexistente. ¿Para qué es este reel? Para flycast y para panzones. No, no, flycast no, te dije. Esto es para bycast. Bycast, bueno, bycast. ¿Qué es flycast? Bye, fly, to buy. No, sí, dale, to buy. No, no. Llegó la hora de... Bueno, estamos trabajando en serio. Sí. Escuchen el precio de esto. ¿Qué dijiste que era un reel para panzones, dijo? Para panzones. ¿Cómo para panzones? ¿Qué quiere decir? Mirá, se te hacen bolitas en el pullover. 57.500 pesos este reel. Es regalado. Es regalado. Únicamente acá y al contado. Hacemos envíos al interior y a donde ustedes quieran. Gente, ¿está bien? Estamos acá en Avenida Santa Fe 2450, local 6, de lunes a viernes. Está con el Parkinson, el camarógrafo. Está así. Lo que le va a costar es estabilizar la imagen. Sí, no me quiero ni imaginar. Los esperamos acá en Mariano Pesca. Esto es único. No se vio nunca. Prepárense para los quilombos. Ah, y síganos en Instagram, Mariano Pesca Oficial. Los espero. Chau. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302-63-6758 o visita el Instagram elbiguapesca.gp.
En Bahía San Blas, Carloto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carloto. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487 68 67 63 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. En este bloque nos vamos a pescar a San Blas, el paraíso del pescador deportivo, ubicado a 1000 kilómetros al sur de Capital Federal. Un pesquero que, como siempre decimos, tiene todas las bondades para albergar a los pescadores, ya sea por los buenos servicios como también con su excelente variada. Estas imágenes nos acerca Gustavo Carranza y su hijo, que está saliendo a pescar para hacer estos relevamientos en lo que es una pretemporada, digamos. A partir del 1 de octubre ya van a estar disponibles las dos embarcaciones de Carranza Pesca y Turismo, la Yamila y la Tritón, y el excelente servicio que brinda la familia Carranza Pesca y Turismo. Y la pesca está excelente, la verdad que arrancó muy bien, mucha variada en este fin de septiembre. Recordá también que la familia Carranza dispone de también alojamiento con excelentes departamentos para albergar a los pescadores. Así que bueno, un servicio all inclusive aquí en San Blas. Como siempre, el agradecimiento para Gustavo Carranza y su familia. Y invitarlo ya a ir planificando una salida de pesca a este paraíso, San Blas, en Buenos Aires, República Argentina. Thank you.
En San Blas, el paraíso del pescador, Carranza Pesca te invita a pescar en embarcación Yamila de 20 metros de eslora y Tritón de 10 metros de eslora. También alojamiento en cabañas y dúplex totalmente equipados. Comunicate al 2920 32 75 28 o al 2920 49 92 58 en Facebook Carranza Pesca Turismo. Hola amigos, bueno, como siempre con novedades. Bueno, acá vamos a mostrar un poco, ya se acerca la primavera, el tiempo lindo. Y bueno, tenemos que salir y conservar lo que vamos a llevar, ¿no? Para tomar o para comer. Acá vamos a mostrar algunos bolsos térmicos para no recurrir a la clásica conservadora rígida. Los bolsos tienen la particularidad que después los podemos plegar y no ocupan nada de lugar. Son más livianos, bueno, y generalmente los colgamos. Como para llevarlos son súper cómodos. Tenéis algunos modelos así chiquititos, clásicos tipo loncheras, más chiquito, un poco más grande. Este modelo que se vende mucho, que está muy bueno, que es, entran dos botellas de 2 litros y cuarto y le podemos poner algunas cosas más. Acá tenemos, vamos a mostrar el interior, son del interior térmico, premium, sí, que es bien grueso, bien reforzado, que es lo que hace conservar muy bien. Esto, si bien no conserva como una conservadora de las rígidas, pero está ahí nomás. Realmente son muy buenos, conservan muy bien. Mantienen por 6 horas por lo menos las cosas perfectamente. Obviamente acá lo que tenemos que poner son los geles, ¿sí? Que vienen como refrigerantes, o alguna botella de agua congelada, eso siempre ayuda, ¿no? Y después también tenés así modelos tipo la canasta, esta de la marca Spinif, que es importada, de excelente calidad. Esto plegamos la manija, lo plegamos todo el bolso y queda chiquitito. Bueno, acá está lleno, vamos a mostrarlo, está lleno de cosas adentro para que se mantenga armado. Pero ya este tiene un interior térmico más grueso inclusive, de excelente calidad, muy bueno. Conserva muy, muy bien. Bueno, y es la canasta clásica, está muy buena, toda en aluminio. Realmente está muy linda y bueno, nada, es de excelentísima calidad. Bueno, como decimos siempre, estos envíos a todo el país, tenemos cuotas, nada, consúltenos por esto o cualquier otro tipo de bolso y bueno, vamos a responder y los enviamos a todos lados. Así que nos vemos en la próxima con más novedades. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48. En Instagram, Sisao Beach. Facebook, Cristian Sisao Beach. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación Tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlein te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlein. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas.
El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. J1, el Morrieta J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35, el rifle sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anilla porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clic de potencia, se puede regular la potencia de martillo. El cañón es con 12 microestrías, un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Señuelos BNB ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo se encuentra esta oportunidad? Bueno, queríamos mostrarles el nuevo ingreso, bolsitos de la marca Lexus. Entraron estos 5 modelitos en diferentes tipos de camuflado, la verdad que es... Son bolsitos de muy buena calidad en cuanto a los cierres, el material del bolso. Y tenemos algunos bolsos, por ejemplo, como verán, con base termoformada, como es este modelito. Y estos dos modelitos de la punta son con base termoformada, lo cual ayuda a que la humedad del suelo no interfiera en el bolso. Y este modelo, que es el más grande, con base plástica, incluso mejor aún todavía. Pueden dejarlo en cualquier lado, en el barro, no van a tener ningún inconveniente.
tenemos estos dos que son tamaño 3700, por lo cual podrían poner caja de señuelo dorado, por ejemplo, tamaño 3700, le entran alrededor de 4 cajas dentro, y ahí llegan a meter más o menos unos 20-30 señuelos tranquilamente, y siguen teniendo espacio para guardar algún pincito, algunas pinzas, algunos accesorios para la pesca, el que lo quiere usar para la pesca con señuelo. Y después, si no, son bolsos con mucha buena capacidad. En este caso, este es un bolsito que viene con divisiones que se pueden extraer, se puede vivir el bolso por dentro, no hay ningún problema. Vienen con bolsillos frontales, bolsillos laterales. Las correas que traen, la verdad que son correas de muy buena resistencia, muy buen material, no tiene ningún problema. Y después, como les decía, los tres modelitos, este camuflado y los dos que les había mostrado anteriormente, tamaño 3600. Es un bolsito intermedio para el que quiere usarlo para pesca variada, pesca de tararías, pesca de pejerrey. La verdad que son muy buenos, muy buen material en cuanto a cierre, la tela, las correas, todo, la verdad que es de primera. Así que no pierdan la oportunidad de llevarse un bolso de muy buena calidad a un precio muy accesible. ¿Cómo están, amigos del Pescador? Una vez más de aquí, la feliz Mar del Plata, los saluda Sandokan. En esta primavera que recién arranca, realmente podemos decir, queridos amigos, que la pesca está increíble. Siempre primavera es una de las épocas favoritas para lo que es la pesca deportiva, pero estos años, los últimos años principalmente, los últimos 3-4 años, a posterior a la pandemia, nos dimos cuenta de que las posibilidades de la pesca embarcado en Mar del Plata fueron creciendo tremendamente, en especial por los grandes meros, salmones, y siempre la chernia está presente en la pesca de altura. Hay abundancia, hay calidad, esta es una pesca que es muy entretenida para toda la familia, pueden venir entre amigos, padres, hijos, abuelos, ya tenemos varias generaciones en tantos años de esta actividad que fueron creciendo, y nos queda decirles simplemente que traten de acercarse aquí a Mar del Plata a pasar por una de estas experiencias que realmente van a ser inolvidables, van a quedar grabadas en su retina estos monstruos del mar que cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa no solo nos van haciendo más famosos, sino que cada vez es más la cantidad de gente que tiene la posibilidad de presenciar y participar en estas excursiones en los cruceros Sandokan. Así que simplemente nos queda decirle, los invitamos, los esperamos pronto junto a la gente del Pescador para hacer esto, pesca deportiva en Mar del Plata. Y lo que siempre nos preguntan, pueden llevarse toda su pesca porque está permitido.
Y seguimos aquí, amigos pescadores, en un día excepcional, donde la temperatura que ha llegado a 22 grados en estos primeros días de septiembre. Espectacular. Esta es la posibilidad que nos da el mar cuando los días son muy lindos o cuando la gente puede venir un día de semana, le podemos llegar a elegir un día como este. Mar totalmente planchado, condiciones muy favorables para la pesca y hasta nos podemos tomar un poquitito de sol, ya que nos permite. Aunque la mañana es bastante fresca. Bueno, nos encontramos en Crucero de Santo Tomás, acá haciendo la pesca de altura. ¿Y cómo les fue? Espectacular. ¿Pescaron bien? Bueno, ¿nos recomiendan? Acá, reincidente, maestro. Como siempre, así de serio. Sonría porque parece que no pasaron nada, che. Bueno, sí. Gracias a ustedes. Esta es una de las pescas que podemos hacer en verano. Pesca de altura. ¿Se pinchó? Pinchan también. Y los esperamos acá en Mar del Plata. Es un paneo de lo que pescamos. Es una pesca. Muchas gracias y será hasta el próximo programa.